Muy buenos días a todos. Así es como nos despertamos estos últimos días. Me encanta levantarme en la mañana y ver todo este mapa mundi. Como que estimula empezar a hacer un gran viaje. De hecho, Aisha es muy fan de Japón por lo del anime y por lo que le hemos estado mostrando. ¿Dónde estamos ahora, Aisha? ¿Portugal? Muéstrame. ¿Italia? ¿Cómo parece Italia? Aquí está Portugal. Cerca está Italia. ¿Dónde quieres ir tú, Aisha? ¿A las Filipinas? No, a Japón. ¿Japón está? ¿Acá? Ahí, muy bien. ¿Por qué quieres ir a Japón? Porque yo quiero ir a Japón. ¿Y cómo se dice hola? Arigato. Muy bien. Ya estamos en contacto con la familia de Ruti y ojalá pronto nos podemos conocer. Si no conocen el canal de ella, Ruti-san, vayan a verlo porque es una familia hermosa, mexica-japonesa, y ellos viven justamente acá, en Japón. Pero hay mucho, mucho aún por conocer. Y justamente ahora que andamos trabajando en la financiación de nuestra van para el próximo año, y ya estamos trazando la ruta que quisiéramos hacer, como que cruzando todo esto hasta acá, o así hasta acá, o del mar Ártico todo hasta acá. Aún no tenemos el vehículo, esperamos poder cerrarlo para el próximo año, pero como quiera es bonito soñar, visualizarlo para que esto ya sea un hecho, y con esa mera ley de la atracción podemos atirar esto hacia la realidad. Como que la cama es un poco chiquita para los tres, pero sí hemos dormido bien estos días. Nancy ahí ya está preparando la maleta, todo esto es lo que hacíamos, también estamos cargando ahí nuestro equipo, esto es la comida que preparó Aisha anoche. Y desde la cocina se puede oler un profumo. Vamos a ver lo que está haciendo Nancy. Huevo, banana, blueberry y chía. ¿Con manteca de puerco? Se me acabó la mantequilla. Baña de porco. Aquí, al igual que en Suiza, hay que separar la basura. Hay unos contenedores en cada esquina de la ciudad donde puedes ir a dejar la basura. Está saliendo el sol, pero ahí atrás, por el mar Atlántico, ya se ven unas nubes venir. Y la verdad, el clima de este lugar ha sido uno de los climas más imprevisibles que he vivido. Una vez hay sol, en una hora realmente parece súper lluvioso y frío, luego el mismo día sale de nuevo el sol, y así continuamente. Lixo doméstico. Lixo es basura. Papel y cartón, quiere decir papel o cartón, plástico y metal, y vidrio. En Suiza también separan el vidrio por colores, pero aquí vidrio es vidrio, todo junto para adentro. Ahora sí, vamos a ver cómo está el tiempo en la playa. Ya llegó el otoño aquí en Europa, vean cuántas olas, qué salvaje se ve. Estamos en la costa atlántica de Portugal, pero ya nos vamos a despedir de aquí. Parece un clima nórdico, el agua está helada y está muy solitario aquí. También pasa el camino Santiago, entonces hay muchos peregrinos que hacen el camino de la costa de Portugal subiendo hasta llegar a Santiago de Compostela. Demasiado viento. Un poco de frío en mis manos y me cubro así. Ah, muy bien. ¿Qué te gusta más? ¿El verano, el otoño, el invierno o la primavera? No, el invierno viene la nieve, ¿verdad? Sí. Ok, el invierno. Aisha, ¿por qué te gusta ir descalzo? Me gusta sentir las hojas. Cada estación tiene su encanto, así mismo también el otoño, en el cual los árboles están perdiendo sus hojas. Aisha está fascinada con las hojas. También tuvimos algunas actividades en el parque de aquí atrás, recolectando las hojas, viviendo también un poco más de cerca el otoño. Ya llegó el otoño, tenemos varias hojas aquí en el piso y vamos a coleccionar nuestras favoritas. ¿Qué les vale? ¿Esa también? Muy bien. ¿Cuál? ¿Esta?
Ya tenemos las hojas. Esto vamos a colocar ahora así. Tenemos casi todo. Está aquí. ¿Ya podemos checar la pintura? Sí. Color que querías hacer. Mira. Oh, está bien bonito. Quedaron bien bonitas para pegarlas en una hoja así. Esto puede ser algo así, o ¿cómo lo quieres combinar? Así. ¿Ya? Ya. Wow, ¿cuáles son tus favoritos, Sasha? Los de arcoíris y también este. El día de hoy vendremos a despedirnos de Porto. Porque hay estos candados. Estos son candados de amor. Así como este candado, nuestro amor perdura para siempre. Y lo cierran. Este fue el 27 de abril. Justamente el otro día grabamos aquí un video para la cervecería Tormenta. Con la cual seguiremos trabajando el día de hoy, pero en otro spot de Portugal. Llegamos a un Mestre, un restaurante aquí en Porto, de la cual las especialidades son francesinha, que es como un pan tostado en el cual le echan carne, un huevo encima, lo adornan con patatas fritas. De hecho, aquí ya llegaron los platitos. Nancy y Aisha lo pidieron sin huevo estrellado. Yo pedí con mi huevito estrellado. Este es con pollo. ¡Ah! Y quema bastante el plato. Estas son todas las francesinhas que tienen. Miren, muchas variedades de francesinhas. ¿Una de hamburguesa? ¿Qué tal? ¿Esta salsa qué? La puedes echar encima, las patatas y todo. A ver, prueba la primera. ¿Pica la salsa? No. ¿Te gusta, Aisha? Sí. ¿Qué? Sí. No te escucho, ¿qué? Que sí. ¿Sí te gustó la salsa? Sí. Francesinha. Francesinha. Aquí no te sirven el katsu, ni la mayonesa, ni la mostaza, porque todas las patatas están con esta salsa que está un poco dulce, pero bien sabroso. Entonces están como bañadas aquí, nadando las patatas. ¿Para qué katsu? ¿Para qué mayonesa o mostaza? Es como un club sandwich, un poco más ahogado en su salsa. Tiene todas las capas. Tenemos la carne, el huevo, el jamón, de nuevo otra capa de queso, tomate. Muy, muy sabroso esta francesinha. Ahora vamos a comer y luego nos encontramos de nuevo con Miguel para realizar las siguientes tomas que tenemos que realizar aquí en Portugal. Ya estamos de regreso en casa cargando todo nuestro equipo, el dron, las cámaras. Hay un poco de sol en la mesa. Pero lo bueno es que ya salió de nuevo el sol. Ya nada más que tiempazo hace. Nosotros ya nos vamos a despedir de la costa de Portugal porque nos vamos a adentrar al interior para hacer una grabación que aún nos falta. Por eso es muy importante cargar todo el equipo antes y de ahí nos estaremos lanzando hacia nuestro siguiente destino. La maleta ya está lista, solo una grande, una mochila y ya, es todo lo que tenemos. Si no fuera por el equipo de grabación viajaríamos mucho más ligero, pero se requiere todo esto. Vamos a darle una última pasada aquí. Mira cómo dribla esto. Mira. ¿Cómo se juega escondite de baile? Primero bailas, bailando. Bailas, bailando. Contando. Y luego tú te escondes, pero bailando. Uno, dos, tres. No estás corriendo y bailando, Aisha. ¿Sí me escondo bien, Aisha? Super freak. Super, super freak. Listo, todo el equipo electrónico aquí dentro. La maleta también está lista. Ya se cierra nuestra etapa aquí en Portugal. Ya está cargada también la batería. Estamos de nuevo aquí con Miguel, que ahorita no sé si lo reconocen porque no anda vestido de pirata, ¿no? Pues no, ahora no. Y ahora
mañana vamos a hacer las segundas tomas para la cervecería Tormenta, que es la cervecería con la cual trabaja también Miguel. Se va a vestir de nuevo de pirata, pero necesitamos grabar la fábrica de cervezas. Y aprovechando que nos estamos adentrando al interior de Portugal como una hora y media, de ahí luego se nos van a separar nuestros caminos y nosotros ya continuaremos por nuestro rumbo hacia nuestro siguiente destino. Pero antes finalizamos nuestros compromisos aquí en Portugal para poder seguir con nuestro viaje. Vamos allá. Llegamos a la fábrica de Tormenta. Nancy y Aisha ya están bien curiosas. ¿Qué te van a dar de probar? Una cerveza de café. ¿Eh? Huélelo, huélelo. ¿Hueles el café? Estoy muy tapada de la nariz. Ah, ¿estás tapada de la nariz? No, se huele muy fuerte. Qué rico. ¿Sí sientes el café o aún estás muy...? ¿Viste, Aisha? También aquí tienen el tesoro, mira. Son las monedas del pirata. Yo quiero escribir. Jack Sparrow, los dineros de Jack Sparrow. ¿Te recuerdas cuando me cortó la mano? Sí, ¿verdad? Así es verdad. Ya estamos ojeando qué tomas queremos hacer para mostrar la identidad de la cerveza, porque esta cerveza es del norte de Portugal y quieren así también mostrar que la producen en el norte. ¡Ay, mira la pirata! Mírala. Tú ya te estás transformando de pirata. ¿Es el diario de los piratas? En esta esquina había como un baúl, este aquí. Me gusta este baúl. Podemos meterle como cervezas, como que si fuera este el tesoro que vas sacando, ¿no? Esta parte me gusta también que se vean estos barriles. Aquí tienen como un escritorio, como los antiguos navegantes que trazaban aquí su ruta. Entonces tienen aquí la pluma, la tinta, los recuerdos, el oro. Y bueno, todo este espacio aquí es donde ellos producen la cerveza. Y otra esquina aquí para reuniones. Vamos a iniciar con las grabaciones para Tormenta. Nancy se acaba de ir con Aisha a un parque cercano. Calculo como una hora en esta ubicación para hacer todas las tomas necesarias. De hecho, ya estamos recopilando ideas. Mejor solo las cervezas, este, ¿no? ¿Este qué es? Es mismo cerveza, solo que las personas pueden venir acá a la fábrica y solo pagan el líquido. Pueden llenar de nuevo y llevar. Solo tienen que comprar el depósito del... Ah, base. Ok. Entonces van a ser como el refill aquí. Exactamente eso. Creo que como imagen no va a quedar. Esto se ve como bien impresionante. Igual vamos a empujar un poco más la caja para allá, para que se vean los barriles nada más. Este vaso aquí me gusta para luego hacer tomas de cada cerveza. La cerveza con café está aún en fase de prueba, pero tienen tres cervezas, las cuales tienen listadas aquí: APA, Porter y Lager. Tienen una que está mezclada con uva, que también es interesante. Vamos a hacer una toma de dron de la ubicación. Luego tú entras paso lento aquí, que se ve el logotipo. Otra escena que vas a abrir el baúl y sacas la cerveza. ¿Ya caminas para allá? Sí, me gusta. Está bien. Aquí nos lo estamos ingeniando con un papel para agarrar el cuadro perfecto. Se nota una diferencia, casi no se nota, ¿no? Está chido ser pirata. Pero yo no puedo ser el pirata. Ellos mismos tienen su propio personaje. La historia la están construyendo un poco en torno de este personaje que guía a la gente un poco en sus redes, a probar todas las cervezas, a inaugurar festivales. Pero está chido. Yo creo que para el próximo carnaval nada más me coloco unas trenzas. Miguel ya se quitó la ropa, no se quitó la ropa. Nada más se cambió. Ya colocó su ropa de pirata aquí. Y ya estamos acabando. Nosotros la verdad ya extrañamos México, pero aún estaremos en Europa, porque estaremos realizando varios trabajos. Así como nos contrataron en Tormenta, también nos estaremos mudando a Ibiza para cumplir con unos contratos que cerramos. Verán, en el pasado hemos tenido como una productora en Suiza. Hemos realizado varios videos para las empresas donde trabajamos, para restaurantes. Thank you.
partidos políticos. Hallo, mein Name ist Fabian Müller und ich bin Kantonsrat. Am 24. März bewirbe ich mich für die Wiederwahl. Wir leben in einer wunderbaren Region. Hemos tenido la suerte para también hacer un video para la FIFA, para su restaurante. Sí, poco a poco nos hemos hecho un nombre, pero a raíz que nos quedamos más tiempo en México que en Europa, pausamos un poco la productora aquí en Europa. Pero ahora, con un proyecto personal muy importante que tenemos y que estamos visualizando para el próximo año, que es conseguir la van, reactivamos nuestra presencia aquí en Europa para poder financiar la camioneta que deseamos tener el próximo año. Por eso justo estábamos trabajando ahora con Tormenta. Ahora nos iremos a España, a Ibiza, que Ibiza es una isla muy famosa para las fiestas, pero a mí también me gusta un montón. No he estado muchos años. Y en octubre son los cierres de las fiestas y estaremos trabajando con unos labels. Y por eso aún vamos a estar en Europa para cumplir con nuestros compromisos, los cuales nos están acercando más al siguiente sueño que tenemos para el próximo año. No tengo duda que poco a poco estaremos logrando este gran objetivo. Es algo bonito porque podemos involucrar a toda la familia. Así es que ahorita mismo cerramos nuestra estadía en Portugal. Espero que estas tomas le hayan gustado a Tormenta. En nuestro canal de YouTube no mostramos mucho los trabajos que estamos realizando porque la misma empresa que nos contrata tiene derecho exclusivo de las tomas. Pero por suerte Tormenta estaba muy accesible para que les mostrara un poco las actividades que tenemos pendientes y con las cuales tenemos que cumplir antes de ir a México. Pero ahora mismo toca continuar porque necesitamos hacer una toma de dron de la ciudad en la cual está ubicado Tormenta y luego ya concluimos con nuestro día. Qué bueno que viniste, que voy a lavar y hay que separar los blancos, los oscuros.